Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, se reunió con familias de personas desaparecidas en Irapuato, donde se comprometió a dar seguimiento a los casos. Entre las quejas hechas por el representante del colectivo A Tu Encuentro, es que de las carpetas de investigación que se obtuvieron, había expedientes combinados con casos de homicidios. Samarripa afirmó que se siguen los protocolos y de ahí el resultado de que se han encontrado más del 90% de quienes han sido denunciadas como no localizadas, la mayoría de ellas con vida. Aunque no hay decisión definitiva sobre el Zapotillo por parte de la Federación, los empresarios continúan empujando el proyecto al que aspiran se concrete en poco más de 3 años. Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León se reunieron esta mañana con autoridades de la paramunicipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para tener información y compartirla en el Consejo Biestatal formado a finales del año pasado con Jalisco. En diciembre se formó este consejo entre Jalisco y León que pretenden la creación de un Consejo Consultivo del Agua y con ello acabar con la desinformación que dicen hay alrededor del proyecto. Aunque al momento no se ha interpuesto ninguna denuncia formal, la diputada local del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, reveló que se han detectado alrededor de 10 casos de acecho digital en contra de menores en varios municipios. La gran mayoría son personas mayores de edad que crean cuentas falsas en redes sociales y contactan a sus víctimas para pedirles imágenes o videos de contenido íntimo. Los casos de acecho digital que a la fecha se tienen registrados son en León, San Francisco del Rincón, Celaya y Silao. La legisladora comentó que no se han presentado denuncias ante la fiscalía, ya que los padres de las víctimas han optado por que mejor se les brinde apoyo psicológico. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te presenta más información.